cerca de él, el verdadero Dios. El mensaje tiene base en la primera carta que escribe San Juan Apóstol, en el capítulo 5 y los versículos 20 y 21, dicen así: pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por eso existe la idolatría. Algunos hombres llegaron a ser calificados como dioses. Pero San Juan afirma que Jesucristo, el Hijo de Dios, ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, la iglesia tiene esta fe. La iglesia cree así, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay vientos de herejía. Sobre ella no soplan ahorita vientos de herejía. No hay vientos de rebelión tampoco. Pero hay hermanos tiernos, hay una hermosa juventud a quien Satán quisiera borrar por todos los medios de su mente y de su corazón que Jesucristo es Dios. Satán no quiere que la gente crea que Jesucristo es Dios y le adore. En el mundo religioso también hay quien no cree que Jesucristo es Dios, pero allí también hay gente sincera que a la menor prueba de que Jesucristo es Dios, ¡ay!, adorando al Señor de los señores, al Dios único y verdadero, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Sí, hay gente sincera. Por lo mismo, hermanos, en este mensaje, un servidor no se propone buscar y decirles a ustedes quién es el verdadero Dios. La Biblia dice quién es. Sino que se propone aportar pruebas. Unas pruebas de que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando nosotros oigamos a través de este mensaje el Hijo de Dios, pensemos que estamos hablando de Dios. Pensemos así. En estos versículos que acabamos de leer, nosotros encontramos que San Juan dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el verdadero Dios. Este lenguaje para nosotros en la actualidad es difícil. Ha hecho tropezar a muchos teólogos. Ha hecho tropezar a mucha gente. El mundo religioso se desvió y se fue por el error. No pueden ellos aceptar que el Hijo de Dios sea el verdadero Dios. Pero este lenguaje para los judíos no era desconocido. No. Ellos sabían bien que el Hijo de Dios es Dios. Su problema era otro, hermanos. Su problema era este: aceptar que aquel hombre humilde, ignorante para muchos de ellos, sin clases de academia,
fuera el Hijo de Dios. Porque al aceptarlo tenían que aceptar que ese hombre así era Dios. Ese era su problema. Y muchos no quisieron aceptarlo. Las mayorías de los judíos no quisieron aceptarlo. Principalmente sus dirigentes. Lo vieron y dijeron, ese hombre tiene demonio. Está endemoniado. Otros dijeron, es pecador. Otros dijeron, es un transgresor de la ley. Otros dijeron, es un hombre. Pero hermanos, no todos pensaron así. Otros lo vieron. Y vieron que no era un hombre como todos los demás. Vieron que no era un hombre como ellos. Lo vieron. Y vieron que era Dios. San Juan nos deja una memoria de lo que él vio y de lo que él sintió cuando vio a Jesucristo. Y escribió, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo vi que era Dios, dice San Juan. Aunque lo palpé, y aunque estuve cerca de él, yo vi su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando se despidió a los discípulos que lo identificaran, Jesús preguntaba, ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Dieron su opinión los discípulos. Pero luego les dice a ellos, ¿y ustedes quién dice que es? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres bien aventurado, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Así lo pudieron ver ellos y mis hermanos. Ahora tenemos esta oportunidad en este día. Lo que ellos vieron y que los hizo identificar a aquel hombre humilde como el Hijo de Dios, como el Dios verdadero, serán las mejores pruebas que nosotros tengamos para firmarnos en esta hermosa fe que nos llevará al cielo. Lo que ellos vieron serán las mejores pruebas para nosotros. No solo para afirmarnos en la fe, para refutar el error, para establecer la verdad y para traer muchas almas a los pies del Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, hermanos. La Biblia dice qué fue lo que ellos vieron. Yo tengo una lista de tres cosas nada más. Sus enseñanzas. En la historia judía habían desfilado muchos hombres, hombres de enseñanza, hombres grandes, Moisés, Esdras, los profetas, Isaías, Jeremías, otros más. En la historia pagana también había habido grandes hombres que habían dejado enseñanzas morales. Cuando se presentó Jesús aquí en la tierra, posiblemente muchos pensaron que era un hombre como esos enseñadores. Pensaron que enseñaba igual, pero no. Cuando lo empezaron a oír, se empezaron a dar cuenta de esto, que sus enseñanzas eran superiores a todas las demás que habían oído. No eran igual sus enseñanzas, porque él sancionaba, él calificaba, él aprobaba, él estaba sobre las enseñanzas de Moisés, de los profetas, él las citaba, él era autoridad, él hablaba con poder. Y algo más que logramos notar en sus enseñanzas, Jesús nunca se equivocó.
enseñanzas. Jesús nunca se retractó de sus enseñanzas, porque Él es Dios, porque lo puede todo, porque lo tiene todo en su mente. Nunca se equivocó y nunca se retractó, y hasta sus enemigos reconocieron su enseñanza. ¡Aleluya! Dice el testimonio de San Juan que una vez los fariseos mandaron a sus auxiliares a prenderlo, pero vinieron sin Jesús. ¿Por qué no lo trajeron?, le preguntaron. Dice, es que nunca ha hablado hombre como este hombre habla. Nunca ha hablado hombre como este. No lo pudimos traer. Su palabra es poder. Su palabra es superior. No habíamos podido hablar un hombre como este. Pues, ¿qué habla este hombre? Es que los demás hombres nunca habían ofrecido y nunca habían dicho nada a ellos de perdonar pecados. Jesús sí dijo que Él podía perdonar pecados. Jesús dijo que podía perdonar pecados. Los demás hombres nunca habían ofrecido vida eterna. Jesús dijo, yo le doy vida eterna al que cree en mi nombre. Los demás hombres nunca habían ofrecido resucitar al muerto. Dijo, yo resucitaré a todos los que creen en mí. Dice la Biblia que tuvo la oportunidad de probar todo. Un día vinieron unos hombres con un paralítico. Y Jesús le dijo, hijo, los pecados te son perdonados. Se murmuraron de él, pues ¿quién es él para que perdone pecados? Jesús conoció sus pensamientos y dijo, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para la tierra de perdonar pecados, así te digo, levántate, toma tu dedo, vete a tu casa. El hombre se levantó y se fue, porque Jesús tiene potestad de perdonar pecados, cosa que ningún hombre tiene autoridad. Jesús tiene autoridad porque Él es Dios eterno, Él es el verdadero Dios, Él es la vida eterna. Pudo resucitar los muertos. Aunque una de las hermanas de Lázaro decía, Señor, viene ya, pues tiene 4 días. No, es que no saben ustedes, dice que yo soy la resurrección de la vida, y el que cree en que esté muerto de vida, no te dijo que si creyeres verás la gloria de Dios. Quita una piedra y la arroja afuera. La Biblia dice que aquel hombre se levantó por su vida. Las enseñanzas de Jesús superan a las enseñanzas de todos los hombres que habían ido antes y que habían fallado hasta el día de hoy. No solo sus enseñanzas, la Biblia nos presenta algo más, sus milagros. Sí, yo dije 3 cosas nada más, sus milagros. Jesús sabía, mis hermanos, que la gente no lo iba a recibir todo. Jesús sabía que unos lo iban a tener solo como el hijo del carpintero. Así lo tenía. Jesús sabía que para unos eso iba a ser nada más el hijo del carpintero. Y que hasta conocía a su familia. Aquí están sus hermanos con nosotros. Y que hasta sabían dónde había nacido y de dónde vivía. ¿Cómo iba a ser ese el Cristo? El Hijo de Dios, no, según ellos, no. Entonces empezó una serie de portentos, de maravillas, de cosas no hechas, y fueron su tarjeta de presentación como Dios. Porque San Juan Bautista le mandó preguntar, identifícate, ¿eres tú el que estamos esperando? Porque estamos esperando a Dios en carne. ¿Eres tú el que estamos esperando? Vamos a seguir esperando a otro. Y le dice Jesús, vayan, díganle a Juan lo que están viendo. ¿Qué? ¿Que los ciegos pueden ver?
Jesús cuando anduvo aquí en la tierra todo eso hizo. La gente lo vio resucitar muertos, la gente lo vio hacer hablar al mudo, la gente lo vio hacer andar al que no andaba, la gente lo oyó, sí, lo vio hacer oír al que no oía, al sordo. Pero un día iban en el barco cuando se levantó furiosa la tempestad y los discípulos tenían miedo, la mar enmalecida parecía tragárselos. Y hablan a Jesús, y se levanta Jesús y dice, enmudece. Inmediatamente la mar enmudeció. Inmediatamente la furiosa mar, al oír la voz de su creador, el Dios del cielo, enmudeció. ¡Hombre, se espanta! ¿Quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Que
somos